Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Lunes 8 de mayo. Bienvenidos a En Casa. Hoy tenemos invitados muy especiales, pero a esta hora de la mañana le doy la bienvenida a mi compañera Kiara de la Osa. Hola, Kiara. Hola, Jennifer. Muy buenos días. Feliz cumpleaños. Dios derrame muchas bendiciones sobre ti y sobre tu familia. Hoy nuestra hermosa directora está de cumpleaños. Entonces, bueno, yo no quería desaprovechar la oportunidad para ofrecerle mis mejores deseos. Y como siempre, el día de hoy nos encontramos con un invitado súper especial. Él es Yair Lemon. Buenos días, Yair, bienvenido a nuestro programa. Buenos días para todos los televidentes. Buenos días, Jennifer, feliz cumpleaños. Buenos días, muchísimas gracias, amén. Kiara, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Yair, iniciamos contándole a Barranca Bermeja quién es esa persona que está ahí al frente de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia. Bueno, hoy Dios me ha dado la oportunidad de estar al frente de esa importante oficina para el municipio de Barranca Bermeja. Yo soy el Yair Lemon Lerma, netamente barranqueño. Fui formado profesionalmente en la ciudad de Medellín, específicamente en la Universidad de Antioquia, y soy orgulloso de ser trabajador social. Dios me ha dado la oportunidad, en cierta forma, de tener diferentes roles o cargos en diferentes municipios del país, principalmente con el tema de la investigación. La academia la profundizó en el tema de la investigación y, pues bueno, he sido investigador de la Alcaldía Municipal de Medellín, investigador de la Gobernación de Antioquia, he sido investigador de la UNAM de México, la Universidad UNAM, y bueno, pues la mayoría de mis años y mi experiencia laboral ha girado en torno a la investigación, la academia. Hoy, nuevamente, mi municipio, el buen hijo vuelve a casa, como dice el dicho. Llevo nuevamente aquí 3 años en Barranca Bermeja. Me he desempeñado como trabajador social de la Comisaría de Familia de la Floresta, fui coordinador del componente psicosocial de la Secretaría de Infraestructura del municipio y fui asesor para el tema de proyectos de la Secretaría de la Secretaría de Gobierno hace 2 años aproximadamente. También, pues, el año pasado tuve la oportunidad de ser el coordinador del Centro de Convivencia Ciudadana y hoy ya aquí encima o al frente de la Oficina de Paz y Convivencia, que cumple una labor muy importante no solamente para el municipio, sino también para la región del Magdalena Medio. Claro que sí, y es que, o sea, hoy no tenemos al frente de la Oficina de Paz y Convivencia cualquier persona, ¿no? Tenemos una persona con muchísima experiencia, una persona muy formada y muy estudiada para desempeñar este cargo. ¿En qué momento de tu vida empiezas tú a decir, quiero involucrarme con el trabajo social, quiero trabajar en lo social y con las comunidades? Bueno, todo parte, en cierta forma, de otra carrera que estudiaba, que era sociología, y pues empecé a conocer un poco el trabajo social en la universidad, en la UIS específicamente, y allí me nace la curiosidad de conocer un poco más acerca del trabajo social. El trabajo social, nosotros como agentes transformadores de realidades, pues vemos que tenemos incidencia en diferentes acciones como tal de la sociedad. Entonces, en cierta forma me interesa muchísimo frente a esta disciplina, profesión. Y bueno, pues allí es donde emprendo inicialmente mi sueño de estudiar esa profesión. Es algo que disfruto mucho. Más que un tema de estudiar por temas económicos o estatus o algo así, fue más una convicción, digámoslo, de vida, una convicción ética. Y bueno, para mí el trabajo social es un estilo de vida. Entonces es allí donde parte, digámoslo, en cierta forma, esa motivación de estudiar trabajo social. Bueno, entonces ahí entendemos el por qué está al frente de la asesora, de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia. Cuéntanos un poco, ¿qué es la Oficina Asesora de Paz y Convivencia y cuáles son de pronto esos servicios que nosotros podemos encontrar allí? Claro que sí, la Oficina de Paz y Convivencia, pues obviamente es adscrita al despacho del señor alcalde y es, digamos, articulada con la Secretaría de Gobierno. La Oficina de Paz y Convivencia, pues, se encarga inicialmente del tema de víctimas del municipio de Barranca Bermeja. Se encarga del tema de paz post-conflicto, se encarga del tema de derechos humanos y hoy en día tiene un nuevo rol y es ser enlace municipal de pobreza extrema para el municipio de Barranca Bermeja. Entonces, esos son como los pilares gruesos de lo que es la Oficina de Paz y Convivencia y bueno, acá hay una connotación especial y es que estamos en una coyuntura política nacional que es el tema del proceso de paz. Entonces, allí cobramos una relevancia muy importante para el municipio, pues somos los cogestores, en cierta forma, de la paz en el territorio. Ya, pues, en cierta forma, con las diferentes normatividades, con los diferentes marcos legales que permite todo el ejercicio de la paz, pues hemos venido haciendo unos trabajos muy, digamos, los significativos de orden departamental y hasta nacional. Entonces, esa es, digamos, la misión de la Oficina de Paz y Convivencia. Y a su vez, pues, con la ley 1448, lo que hacemos es hacer proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en Barranca Bermeja, que hoy en día son 65 mil víctimas que tenemos acá registradas,
Somos un municipio receptor, por eso la gran cantidad de personas desplazadas, entonces, hoy víctimas, entonces, esa es como la función, digámoslo, base o fundamental de la Oficina de Paz y Convivencia. Bueno, importante el tema de la paz, pues, por el que atraviesa en estos momentos nuestro país y nuestro municipio. ¿Cómo están manejando este tema en Barranca Bermeja? De pronto están llegando a las comunidades. Barranca Bermeja era una ciudad en donde la guerra se vivía a flor de piel, pero pues gracias a Dios de un tiempo para acá la cosa ha ido mejorando, la convivencia ha ido mejorando. Pero ¿cuáles son esas estrategias que se están aplicando desde la Administración Municipal y desde la Oficina Asesora de Paz y Convivencia? Bueno, en primer lugar, pues, somos oportunistas en el término del proceso de paz que hay con las FARC en La Habana, ¿sí? Que se estableció. Ya ahora sigue la siguiente fase, que es la implementación de esos acuerdos, es decir, cómo se van a materializar. Entonces, en ese sentido, hemos buscado estrategias porque Barranca Bermeja no fue vinculada como zona especial, no fue vinculada como zona veredal, ni ningún tipo de connotación. Entonces, como no se acentúa en el territorio el proceso de paz, pues nosotros como administración pues encaminamos una iniciativa y es ir a buscar nosotros también la paz, digámoslo, a otras instancias. Entonces para ello nos hemos sentado, nos hemos reunido diferentes actores de la administración como el señor alcalde, la secretaría de gobierno y obviamente pues el asesor de paz y convivencia con el gobierno nacional. Le hemos solicitado formalmente que Barranca Bermeja debe ser incluida por diferentes factores. Para nadie es un secreto que hemos sido así la flor, digámoslo, o el epicentro de esta guerra, tanto de ELN, de las FARC, paramilitares, y precisamente pues por eso hacemos la solicitud. No hemos, de cierta forma no tenemos como incidencia en la producción de estupefacientes o de drogas, ¿sí? Pero somos el corredor, por ejemplo. Por acá transita toda la droga que va por el país prácticamente. Acá tenemos consumidores, acá hay microtráfico, en fin. Entonces, a partir de eso, pues nosotros hemos dirigido a diferentes instancias de orden nacional, como el gobierno nacional y como la misma FARC, para que finalmente enuamos esfuerzos, para que finalmente concentremos un poco más ese proceso de paz acá en Barranca Bermeja, y eso es lo que estamos haciendo. Además, también hoy, casualmente, tuve la dicha de estar con el FUNPROVIPAZ, que son, digamos, los paramilitares que se cogieron el proceso de paz en ese entonces. Entonces hoy tenemos un contacto con ellos también directo para seguir trabajando todo lo que es el mecanismo de la paz para Barranca Bermeja. Bueno, entonces ahí están como todas esas estrategias que se están utilizando en nuestro municipio para mejorar la convivencia. Llegó el momento de hacer una pausa, pero al regreso les vamos a contar acerca de la feria institucional que realizó la administración municipal en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. ¿De qué se trató? ¿Qué fue lo que encontramos allá? En unos minuticos se los contamos. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región, estamos contigo allá en tu corazón. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta, Euforia Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Yari Guías Estéreo. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Si
vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados, clasificados Enlace Televisión, para que encuentres todo lo que buscas. Bueno, y continuamos aquí en casa con Yair Lemon, él es asesor de la Oficina de Paz y Convivencia. Kiara, yo quiero contarle que este fin de semana en Barranca Bermeja se realizó una feria institucional, esto fue en el megacolegio de la Comuna 3, pero que sea Yair que nos cuente un poco por qué llevar todas estas oficinas de la administración municipal hasta las comunas. Claro que sí, esa es otra de las estrategias que tenemos para finalmente crear y desarrollar paz en el territorio, ¿sí? Entonces, a partir de eso, nosotros, desde la administración municipal, por disposición del señor alcalde y en concordancia con el plan de desarrollo, realizamos una serie de acciones en la Comuna 3 que finalmente conllevaron a hacer una feria por la paz y la convivencia. ¿Eso qué busca? En primer lugar, pues, crear cuatro niveles de intervención, que es la promoción, la prevención, la atención y la remisión. Entonces, para ello, pues, convocamos diferentes instituciones, tanto de orden local como de orden nacional, para que ese día nos acompañaran y lleváramos nuestra oferta a la comunidad, es decir, descentralizar los servicios que tenemos de nuestras oficinas. Entonces, a raíz de eso, pues llevamos una serie de servicios, ofertas, programas, para que la misma comunidad se empodere de ellos, para que la comunidad haga uso de ellos, para que la comunidad finalmente pueda replicar a sus familiares, vecinos, amigos, y a toda la ciudadanía, que la administración y las diferentes instituciones tienen unas ofertas y unos servicios y finalmente cada ciudadano pueda exclamar su derecho a ciertos beneficios que por ley le corresponden. Además también un poco de mejorar las necesidades básicas y satisfechas. Entonces ese es como digamos el objetivo macro de lo que fue esta actividad, esta feria en esta comuna. ¿Por qué en la Comuna 3? Pues vemos que hay unas grandes problemáticas, aunque es en todo el territorio municipal. Quisimos iniciar por la Comuna 3, siendo esta como el límite urbano de Barranca Bermeja. Entonces quisimos desde allí llevar esas ofertas, asistimos todas las dependencias de la administración municipal, asistieron las empresas de servicios públicos como la ESA, Aguas de Barranca Bermeja, Gases del Oriente, Iluminación de Ariguíes, cada uno a llevar, digamos, en cierta forma respuestas a las diferentes inquietudes que tiene la comunidad. Además también se vincularon fuerzas militares y policiales con el tema de libreta militar, servicios sociales desde la Policía Nacional, recreación dirigida para niños y para niñas, asistieron entes descentralizados como Inderva, la Tránsito, es decir, una cantidad de oficinas que se vincularon a esta jornada y fue un éxito como tal porque la comunidad asistió masivamente, la comunidad respondió a ese llamado que se hizo desde la Administración Municipal y bueno, algo muy importante y es que ese ejercicio fue concertado, fue coordinado con la Corporación Credos, que es una corporación que su objetivo es la defensa y la promoción de los derechos humanos y también con los mismos líderes de la Comuna 3 como tal. Bueno, entonces ahí está todo lo que se pudo vivir en esta feria institucional. Kiara, llegó el momento de irnos a training. Por supuesto, ahí nos van a enseñar algunos truquitos para mantener siempre bien. Hola, muy buenos días. Estamos ubicados acá en el Centro Deportivo Zona Training 36, que está ubicado frente al Monumento Cacique Pipatón. Y bueno, hoy le vamos a mostrar una rutina de quema de grasa o fortalecimiento muscular de fuerza corporal. Vamos a hacer hoy subidas al cajón, más push-up, ¿sí? Un trabajo de miembro inferior y miembro superior. O sea, un trabajo de piernas y un trabajo de brazo. Eso lo vamos a complementar con un trabajo abdominal para recuperar el desgaste que hacemos durante los ejercicios. Entonces, estos ejercicios lo pueden ustedes trabajar en sus cosas con una silla, pronto si tienen por ahí una llanta o de pronto en su cama puede ser. Entonces, pendientes a cómo vamos a trabajar. Entonces, ¿qué hará? Va a arrancar a subir y a bajar el cajón, ¿sí? Si sube con la pierna derecha, se baja con la pierna contraria, o sea, una subida con la pierna derecha abajo, una subida con la pierna izquierda. Vamos a arrancar con 10 repeticiones, ¿sí? 5 con la pierna derecha y 5 con la pierna izquierda. Exacto. Damos 8, vamos una, 9, última 10. Listo, exacto. Ahora vamos a apoyar las manos en el cajón, ¿sí? Voy a estirar las piernas. La cadera va en línea con la espalda, las manos debajo de los hombros y hacemos una flexión de brazo.
Ahí, sube. Vamos a hacer 10. 2, 3, 4, 5, 6, muy bien. 7, 8, 9 y 10, exacto. Ahora, ¿cómo vamos a complementar este trabajo? Con un trabajo abdominal. Entonces, nos vamos a sentar en el cajón mirando hacia allá. Trata de agarrar de los lados acá, del otro lado. Y vamos a levantar las dos piernas. Y las rodillas van al pecho como si fuera un movimiento de acordeón. Flexiono las rodillas, flexionas y estiras. Exacto, ahí. Igual, vamos a hacer también 10 repeticiones, pero esta la hacemos un poco más suave. 4, 5, 6, muy bien. 7, 8, 9 y 10. Muy bien, ahí está nuestra primera serie. Entonces, como les repetía, iniciamos primero con un trabajo de tren inferior, que fueron las subidas y las bajas del cajón. ¿Con esto qué trabajamos? Mucho el trabajo de cuádriceps, mucho trabajo de glúteos, mucho trabajo de fortalecimiento de las piernas, que nos van a ayudar a tener primero que todo fuerza y a definir un poco nuestras piernas. Hicimos un trabajo completo que fueron las flexiones de brazo, ¿sí? Ahí trabajamos lo que es todo el trabajo de los brazos, bíceps, tríceps, hombro, nuestro trabajo de pectoral, ¿sí? Y lo hicimos y terminamos con un trabajo de recto abdominal. Ahí completaríamos una serie, ¿sí? Podemos trabajar entre 4 a 5 series, dependiendo de la capacidad de la persona, ¿sí? El ritmo de la persona. Si quieren sumarle un poquitico de repeticiones, no hay ningún problema. Lo pueden subir hasta 15 repeticiones para que se pueda trabajar de la mejor manera. Más de 20 no es necesario porque pues las últimas series no las van a finalizar como deben ser, o de pronto ya el ritmo de fuerza les va a bajar y no van a hacerlo de la mejor manera. Entonces, podemos volver a repetir, ¿sí? Nuestra segunda y última serie, ¿sí? Exacto. Ahí manteniendo el mismo ritmo, ¿sí? No un ritmo de 100%, pero sí un ritmo un 50-60% para que la persona se mantenga exactamente. Exacto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esta es nuestra primera sesión de entrenamiento, que les vamos a mostrar a ustedes un trabajo muy bueno, un trabajo muy completo, que les va a servir allá en su casa. Zona Training 36, más que un gym, una familia. Bueno, y yo sigo aquí con nuestro asesor de paz y convivencia, y la pregunta es la siguiente, Jair. Además de esta feria artesanal que se realizó este sábado pasado, ¿qué otras actividades ha realizado la administración municipal para incentivar a toda la paz y la convivencia en nuestra Barranca Bermeja? Sí, dentro de estas estrategias, en cierta forma, buscamos una perspectiva integral para que finalmente la paz sea estable y duradera como se establece dentro del proceso de la paz. Entonces, frente a ello, pues hemos realizado foros con las comunidades, con grupos focales, hemos realizado en cierta forma conmemoraciones con las víctimas del conflicto armado en aras de que son instancias, digamos, lo que permite ese perdón y olvido frente a las diferentes situaciones que hemos vivido en Barranca Bermeja. Hemos tenido encuentros nacionales, digamos, en cierta forma con actores, digámoslo, muy importantes en este proceso. Entonces, el conjunto de las sesiones ha sido algo integral para que finalmente permita poder apropiarnos de esa paz que tanto hablamos en el territorio, que tanto hablamos desde el hogar. Entonces, esas son, digamos, en cierta forma las diferentes acciones que tenemos. Ahora, no solamente podemos pensar la paz como un conjunto de acciones realizadas por el tema del conflicto armado, también queremos la paz urbana, la paz en la familia, la paz con los amigos, con los vecinos. Entonces, las diferentes instituciones del Estado, en este caso, pues, las comisarías de familia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, todas aquellas instituciones que tienen que ver, con, digámoslo, en cierta forma con el impacto social, pues han venido creando estrategias y acciones que finalmente permitan esa paz integral, esa paz completa que tanto deseamos como tal. Bueno, y a esta hora de la mañana llegó el momento de irnos para New Body. Allá está Cintia Mora, quien nos va a hablar un poco acerca desde su estética, temas que por supuesto le interesan a todas las mujeres y hombres en Barranca Bermeja. Adelante, Cintia. Kiara, y buenos días, televidentes de En Casa. Bueno, te cuento que los televidentes tienen una pregunta y es, bueno, ¿en New Body solamente hacen tratamientos para las mujeres? En el caso de los hombres, ¿a qué tipo de servicios pueden acceder?
Bueno, solamente trabajamos para hombres marcación abdominal, trabajamos también paquetes reductores, limpieza facial. Ahorita es el boom para los hombres, no solamente nosotras las mujeres nos queremos consentir, sino también los hombres quieren consentirse, Kiara, quieren verse más delgados, sin la barriguita. La barriguita ya no está de moda, por favor, hombres. Piden lipólisis láser, acompañada a una marcación abdominal, ya que ellos después quieren realizar o ingresar a hacer ejercicio, el gimnasio. Entonces ese es el tratamiento que más nos piden, la marcación abdominal. Este tipo de tratamiento, o sea, el procedimiento, ¿es igual en los hombres tal cual como es en las mujeres? Sí, Kiara, el tratamiento es igual, el procedimiento es igual, tenemos que realizar los exámenes, tienen que tomar el medicamento, tienen que asistir a una valoración, tienen que ser cuidadosos con el posoperatorio. A ellos se les dificulta un poquito más, pues, el uso de la faja, que les da pena que les vea la faja. Cositas así, pero yo les digo, no, vamos a animarnos. Lo que le venía diciendo, la barriguita no está de moda. Entonces es todo igual, el mismo cuidado, los 3 meses con la faja, todo es igual. No, y es que además, como las mujeres también queremos vernos lindas para nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros novios, queremos hombres, que ellos se vean lindos también para nosotros. Claro, claro, que sí. Así es. Y yo los invito, hombres, que, mejor dicho, lo que digo, ya la barriguita no está de moda, los invito a que se acerquen al Centro de Estética New Body, pidan su valoración. Yo con mucho gusto los estaré valorando, les estaré diciendo en qué consiste el tratamiento, ya que a ellos les da un poco de miedo, ya que ellos no pasan por esto cada rato. En cambio, nosotras las mujeres sí nos hacemos cositas, pero ellos no, entonces los invito. Claro que sí. Bueno, ahí tuvimos a nuestra experta en todo lo que tiene que ver con procedimientos estéticos, aclarando los interrogantes de nuestros televidentes. Muchas gracias, Cintia, por estar siempre a disposición para responderlos. Y bueno, ustedes, quietecitos ahí, no se muevan, que ya venimos. Hasta pausa. En Chicas y Chicos, Tienda de Ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo en el JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo en Expo Eventos vivirás una parranda con 2 buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta: Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas: 314-279-2392. Invita Yari Guías Estéreo. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo 3 pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. En estos momentos hacemos contacto con Viviana Betancourt, nuestra abogada de cabecera, quien también tiene información importante para todos los televidentes de En Casa. Adelante, Viviana. Bueno, buenos días. Hoy un televidente nos cuenta que convive hace 32 años, está casada hace 32 años con su esposo, y que últimamente el señor no está cumpliendo con su obligación en la casa, con los gastos de ella, y pues está desesperada ante esa situación.
Bueno, lo que se debe tener en cuenta es que a una de las personas a las que legalmente se le deben alimentos es al cónyuge. Por esta razón, usted puede citar a su cónyuge ante una comisaría de familia, un bienestar familiar, para que ante un comisario se le solicite que se le den unos alimentos o se le dé una cuota de alimentos porque él no está cumpliendo con sus obligaciones y pues no se llega a un acuerdo sin necesidad de acudir a una instancia o a una institución de estas. Es un trámite tal cual como si se fuese a hacer para un menor, se llega a tratar de conciliar que se establezca una cuota, se establezca o se fije una cuota de alimentos y pues sucede tal cual lo mismo, si no se llega a un acuerdo se levanta un acta fracasada y pues debe acudir a la jurisdicción ordinaria y presentar una demanda en contra de su cónyuge para que le dé lo que le corresponde como alimentos. Se debe tener en cuenta que la ley protege a ese cónyuge que está en estado de debilidad. Esto hace referencia a que, digamos, a esas esposas que se dedicaron solo a su hogar, que nunca han trabajado, que siempre han estado al cuidado de su casa y de sus hijos y que dependen única y exclusivamente de su esposo. Ante esa situación es que se puede acudir a este trámite. Si es una esposa que trabaja y tiene ingresos y toda esta situación, pues no puede solicitarle alimentos a su otro esposo. Entonces deben tener en cuenta esa situación para poder solicitar estos alimentos para cónyuge. Javiviana, muchísimas gracias por la información. Bueno, Yair, contémosle un poco a nuestros televidentes cuáles son las redes sociales de Paz y Convivencia. Bueno, nuestras redes sociales es una sola, que es un grupo en Facebook, que es Paz, Oficina de Paz y Convivencia, pero a su vez también replicamos la información en las redes sociales de la página de la alcaldía, como es la alcaldía de Barranca Bermeja, y la página o la red social del señor alcalde, Darío Echeverría, alcalde. Allí es donde encontrarán nuestras notas puntualmente de todos los servicios que ofrecemos, las notas de las diferentes actividades que llevamos a cabo. Bueno, y nuestros televidentes, Yair, saben que yo siempre me tomo el trabajo de hacer unas preguntitas muy sencillas, son súper sencillas, de más a nuestros televidentes, y tú no te vas a salvar. Son tres preguntitas nada más y bueno, ahí vamos. La primera pregunta es, ¿dónde nació Policarpa Salavarrieta? Policarpa Salavarrieta. Eso es súper fácil. Policarpa Salavarrieta nació en Boyacá. ¿No? ¿Cómo se llama el municipio? No, eso es algo muy amplio. Dime exactamente dónde nació. El municipio de Boyacá, en el municipio de... Gu, 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 gu. Una pista, una pista. ¿Gu? ¿Qué más pista? ¿Gu? Gu, esa es la pista. Gu. No. Nada. No me acuerdo. Guaduas. Guaduas. Sí. ¿En qué billete aparece? Esa no va dentro de las preguntas, solo como por... ¿En qué billete... antigua, porque hay una gama de billetes nuevos en Colombia que aparecieron, pero en uno de los antiguos billetes ella aparecía en cuál? ¿El de 10.000? Sí, señor. Sí, señor, muy bien. Pero esa no cuenta como las preguntas que tengo acá, ¿no? 80% ahí. 80% de la primera pregunta. Bueno, la otra que es súper fácil. Primer presidente de Colombia, el primero. Primer presidente de Colombia. Vamos a ver cómo está nuestro asesor de Cultura General. Primer presidente de Colombia. No. Yo no sé, yo todavía no había nacido, entonces no sé. Fue el comandante. No. ¿No? ¿Nada? No. Nuestro libertador es el primer presidente de Colombia, es nuestro libertador, Simón Bolívar. El segundo es el general Santander, pero, que eras el que yo creo que ibas a decir. Pero es que no estaban como presidentes, cuando eso no era presidente. Pero él fue el libertador y se posesionó. Bueno, listo, tú eres jefe de Estado. él no quiere perder, ¿no? Bueno, y la última pregunta dice, cantautor de la canción que lleva la siguiente frase: ¿cómo naufragan mis miedos si navego en tu mirada? ¿Cómo alteras mis sentidos con tu voz enamorada? ¿Cómo naufragan mis miedos si navego en tu mirada? ¿Cómo alteras mis sentidos con tu voz enamorada? La verdad, yo creo que no he escuchado esa canción. Ay, ¿cómo que no? O creo porque no lleva ritmo. Mira esa canción. Hace 5 años estuvo muy pegada. Carlos Vives.
Pero eso es trampita, eso es trampita. Hay que ayudarle a nuestros invitados. Digamos que el 50% lo ganó Yair y el 50% Jennifer por la pista. Pero bueno, ahí medio. Muy corchadoras esas preguntas, pero bueno. Bueno, Kiara, yo quiero contarle que a nosotros se nos acabó el tiempo, pero muy agradecida, Yair, con su presencia aquí en nuestro programa, sobre todo porque es una información que debe llevarle a todas las comunidades para que ellos sepan realmente a dónde tienen que llegar en los temas que ustedes manejan, cuál es la ruta que deben de seguir. Muchísimas gracias, Yair, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente, feliz cumpleaños, Jennifer. Y bueno, muchísimas gracias. A todos los televidentes, le informamos que las oficinas de Paz y Convivencia están abiertas para cualquier tipo de inquietud, para cualquier tipo de trámite, y bueno, pues le recordamos que funciona el horario de 6 de la mañana a 3 de la tarde, y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes que todos los días están ahí conectaditos con nosotros para cumplir la cita. Bueno, y los que le quieran mandar regalo a nuestra hermosa directora Jennifer, lo pueden traer ahí a la recepción de aquí del NAS. Y aquí estará Jennifer al día siguiente, bien puntualita reclamándoles. Ay, qué bonita, Kiara. Bueno, a todos muchísimas gracias por acompañarnos aquí en casa. Nos vemos mañana martes. Chao.